Hola, ¿cómo estás? Que Dios te bendiga. Bienvenido nuevamente. El día viernes cometí un error. Normalmente los viernes eh, estoy subiendo lo que es el estudio de los doce apóstoles, pero el día viernes subí un devocional más. Así que bueno, hoy vamos a ver la vida de Judas, no el Iscariote, o como se le llama o su nombre, Lebeo, y su, sonombre, su nombre, Tadeo. Un historiador llegó a decirle que era el, nombre, el hombre trinomio, el hombre con tres nombres. Vamos a empezar un poco. Judas significa guía eh, guiado por Dios eh, o oh, este, Jehová guíe. Eh, obviamente, cuando vemos el nombre Judas, siempre tiene la connotación negativa. Que en este viernes vamos a ver ya por último el último apóstol. Pero cuando vemos a este hombre, era, eh, su nombre es Leveo, que significa niño de pecho. Según algunos estudiosos llegan a decir que sería como el niño de la mamá, como el menor. El más cuidado. Tadeo también tiene una connotación muy similar. Cuando vemos quizás la vida de Judas, no el Iscariote o Leveo, quizás podemos pensar que era un hombre tierno, un hombre apacible, un hombre dulce. Quizás no como un Pedro que eh, podía tener ímpetu, que podía tener fuerza, pero era un hombre que también llegó a ser usado por Dios. Ahora, cuando vemos la vida de este hombre, eh, solo tenemos una intervención. Y su intervención es muy, muy precisa. Vamos a ver Juan, capítulo 14, versículo 22, que dice de la siguiente manera, le dijo Judas, no el Iscariote, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Es una pregunta bastante interesante, porque es una pregunta diciéndole, ¿cómo es que te muestras a estos hombres, a nosotros? Hombres imperfectos, hombres comunes y corrientes. Hemos estudiado que estos hombres eran comunes y corrientes. ¿Cómo te muestras a nosotros y no te muestras a los otros que pueden haber sabios, que pueden haber grandes hombres, que pueden haber reyes? Y entonces Jesús le responde eh, de una manera muy precisa. Le dice, respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará y mi Padre le amará y vendremos a él, y haremos morada con él. El Señor no le reprendió, el Señor no le dijo, ah, oh, ¿por qué haces esa pregunta? No, el Señor le respondió de una manera también dulce, y le responde, dice, el que me amas. La palabra acá que, eh, que utiliza el que me ama, eh, la palabra de amor acá, es eh, agapao. El, el griego acá de agapao significa un amor entrañable, un amor eh, un amor eh, in, o sea, fuerte, eh, es la misma palabra que utiliza Jesús con Pedro: Pedro agapao, Pedro me amas. Y, y sabemos que Pedro no pudo responder las primeras dos veces eh, agapao, Señor, sino que él reprendió fileo, yo te aprecio. Ahora, cuando vemos acá al Señor, dice me amas, esto nos, nos, nos llama a nosotros que el amor que debemos de tener por Jesús, que el amor que podemos tener por Dios, debe ser un amor puro, un amor. Eh, apasionado un amor firme un amor que, que todo lo soporte todo lo espere un amor real realmente entonces cuando vemos esto el señor le está diciendo el que me dice él le dijo el que me ama o sea él se va a manifestar al que le ama nosotros debemos amar al señor firmemente dice después mi palabra guardará todo el salmo 119 trata de la palabra Trata de el amor a la palabra, de cómo la palabra nos instruye, cómo la palabra nos alienta, cómo la palabra todo el Salmo 119 es un, un vamos a decir un mural para la palabra. Ahora la, lo que está diciendo acá Dios es el Señor es, estaba diciendo es si tú me amas y guardas mi palabra nosotros moraremos en ti y eso es lo que es eh, vino a hacer el Señor. Tratar de quitar la división que había entre el hombre y Dios. Y poder morar en el hombre. No es que nosotros llegaremos a ser Dios, jamás obviamente. Es que Él habitará en nosotros por medio del Espíritu Santo para que nosotros podamos ser redarguidos de todo pecado. Para que nosotros nos demos cuenta en qué hemos pecado. Pero en qué podemos seguir adorando a Dios. Ahora, entonces las dos... Parte es importante que el Señor le hace mención a Judas, no el Iscariote, o le veo como tú le quieras llamar, o si quieres ya usar el, no, el, el sobrenombre Tadeo, entonces es que debemos amar a Dios y guardar su palabra. Esas dos cosas deben de estar en una vida cristiana, porque cuando amamos a Dios, nosotros sabemos que Él es lo más importante. Por eso el primer mandamiento es: Amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón. Si nosotros hacemos eso, y guardamos la palabra, que es nuestra guía, lámparas a nuestros pies, su palabra. Cuando guardamos la palabra, entonces hacemos lo que Él anhela hacia nuestras vidas, lo que Él desea para nosotros, que es cosas buenas, que es que nosotros crezcamos, pero que un día tengamos la esperanza de vida eterna. Eso es Judas. Judas no el Iscariote. Nos damos cuenta que era una persona apacible, amable, dulce. Pero una persona que hizo una pregunta muy precisa. Quizás nos damos cuenta que nosotros también hemos hecho esa pregunta. ¿Cómo es posible que tú me amas así? David dijo, dijo en un salmo, dice, eh, ¿cómo, ¿cómo es posible que tú te fijes en mí? ¿Cómo es posible que tus ojos se fijen en mí? Entonces cuando vemos esto, nos damos cuenta que todos en algún momento hemos sido quizás un leveo. Es decir, Señor, de tanta grandeza. ¿Cómo te pudiste fijar en nosotros? Y eso es el, simplemente es el amor de Dios a nuestra vida. ¿Cómo murió Leveo? ¿Cómo murió este hombre? Dicen que llegó a Edesa y llegó a, a sanar al rey de Edesa. Esas son historias, son eh, tradiciones. Pero murió bajo los golpes de una cachiporra, se dice también la tradición. No se tiene más, más datos de este hombre, no se tiene qué más, si escribió algo, no lo escribió, no se tiene más información de su familia, lo único que sí sabemos es que fue usado por Dios. Leveo o Tadeo o Judas, no el Iscariote, nos deja que saber que nosotros hemos sido elegidos por Dios, aun cuando seamos comunes y corrientes. Bueno, a poner en práctica la palabra, Leveo dio una pregunta muy precisa y el Señor dio una respuesta muy concreta. Amarás al Señor y guarda tu palabra. Que Dios te bendiga y nos vemos el próximo viernes para ver a Judas, ya el traidor. Así que, y ahí terminamos con este hermoso estudio. Que Dios te bendiga y nos vemos el próximo viernes. Y el lunes tienes lo que, perdón, y el martes tienes lo que es uh, esta, el nuevo devocional. Dios te bendiga, nos vemos el día de mañana. Chao, chao.